Eres mi riqueza, eres mi Señor, eres la alegría de mi corazón. No son más dichosos los que tienen el poder, los atormentados con la sed de poseer. No son más dichosos los que más dinero tienen, los que siempre van buscando su interés. Eres mi riqueza, reciban el más afectuoso saludo de bienvenida en este domingo, cuando celebramos la Eucaristía en el Día del Señor y oramos por nuestra hermana nación de Venezuela. Nos piden permanentemente su plegaria. Oramos por la hermana nación de Nicaragua, que también vive una situación grande de inestabilidad política. Los encomendamos. A los hermanos mexicanos, la violencia que a veces los acompaña, oramos también por ustedes. De manera particular queremos orar por el eterno descanso de Ángel María Salazar, Gabriel Moyano Rodríguez, en el primer aniversario de casados de Miro López y Cindy León, la salud de Luz Eugenia Velázquez y el cumpleaños de Elena Restrepo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El fuego del amor divino esté con todos ustedes. Al iniciar la Eucaristía, la liturgia nos invita a cerrar los ojos, a mirar en nuestro interior, a hacer momento de reflexión de lo que han sido nuestros yerros en esta semana que termina. Pidámosle al Señor la gracia de amar, la gracia de ser libres frente a los bienes terrenales que a veces generan conflictos por apegamientos o codicias personales. Pidamos la gracia de ser libres frente a nuestro propio yo, que es una fuente inmensa de sufrimiento, el ego personal. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros. Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. Palabra de Dios. Sácenos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Sácenos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácenos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Lectura de la Carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. Aleluya. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabe los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una sola cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres. Así, solo así tendrás un tesoro en el cielo.
luego sígueme. A estas palabras el hombre joven frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico de bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «Qué difícil le va a ser a un rico entrar en el reino de Dios». Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió nuevamente, «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen toda la confianza de su vida en el dinero. Más fácil es a un camello pasar por el ojal de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Los discípulos entonces se espantaron y comentaban, «¿Entonces quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo, «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». Palabra del Señor. Son reiterados los pasajes evangélicos que hablan sobre el tema más allá de la riqueza, poca, media o mucha que se pueda tener, la actitud del corazón, la actitud personal frente a las posesiones y bienes de esta tierra. Más allá del tema del joven rico, podríamos pensar también en el tema de aquel granjero que tenía una cosecha muy abundante y se tumbó a descansar pensando ya tengo para el resto de mi vida. Y precisamente cuando tenía la cosecha tan abundante, esa noche murió. También podríamos pensar en otros temas de pasajes similares donde Jesús nos invita a colocar la confianza solo en Dios y a dejar lo que la Biblia llama la idolatría del dinero. ¿Qué es idolatrar? Es hacer un ídolo de quien no es un ídolo, hacer un Dios de quien no es un Dios. Porque si bien los bienes y posesiones materiales dan comodidad, seguridad existencial, dan confort, no alcanzan para salvar la vida. Primero, porque todos nos morimos sin bienes o con bienes materiales. Y segundo, porque todos responderemos ante Dios sobre esta realidad de uno a veces colocar toda su vida en los bienes temporales. Pero de este evangelio aprendamos algunas sabidurías sobre el misterio del corazón humano frente a la riqueza, sabidurías que no buscan ni mucho menos ser un discurso resentido frente a quien tiene bienes, sino simplemente administrar los bienes con sabiduría en clave evangélica. La primera palabra que quisiera decir con ustedes es esta: hemos construido un mundo, hemos construido las relaciones humanas, hemos construido el trabajo, hemos construido la vida sobre el dinero. Hubo una gran ideología, el marxismo en el siglo XX, el nazismo en Alemania y ahora el capitalismo neoliberal. Y el mundo vive en épocas históricas de ideologías. Hoy la gran ideología, el capitalismo neoliberal, te dice viva para trabajar, conseguir y acumular. Que ahí está el disfrute y la felicidad de su vida. Es una pura ideología o pensamiento sesgado de la realidad. Y nosotros, sin culpa nuestra, se nos hace impensable la vida sin dinero. Se nos hace inconcebible la vida sin dinero. Perdimos toda capacidad crítica frente a la riqueza y pensamos que la felicidad, la plenitud del hombre está en sus posesiones. La vida nos enseña que tanto sufre quien no tiene bienes como tanto sufre el que tiene muchos bienes y no alcanza a resolver los más importantes problemas humanos. Por ejemplo, la paz del corazón no la compra la riqueza. La salud, cuando hay un diagnóstico definitivo de una enfermedad, no la compra la riqueza. La sanación con ocasión del duelo, de una separación conyugal, no la compra la riqueza. La sanación de una depresión no la compra la riqueza.
La libertad interior frente a las personas, frente al yo, no la compra el dinero. El verdadero amor, como dice la canción, ni se compra ni se vende. Termino diciendo, el sentido profundo de la vida no lo dan los bienes. Y en esto hay que tener una claridad, con serenidad exponerlo y decir, no nos engañemos, porque al final de la vida estaremos llenos de cosas y vacíos del todo, Dios y su amor. Pero habría una segunda sabiduría y es esta, el dinero ejerce una poderosísima fascinación sobre el corazón humano. Son pocas las personas que son libres, libres frente al manejo del dinero, que lo administran con generosidad, que piensan solamente en utilizarlo en favor de los demás. El dinero va atrapando el corazón del hombre y de alguna manera de cuando se era pobre se compartía más que cuando a veces se tiene mucho dinero nos volvemos atesoradores. Cuando no se tenía a veces era más solidario y a veces cuando se tiene nos volvemos más egoístas. Cuando no se tenía había más sensibilidad frente al dolor del otro y a veces cuando se tiene se endurece el corazón. No digo que esto ocurra frente a todas las personas, pero si hay un grupo importante de seres humanos que se dejan fascinar y cambiar, los valores más importantes de la vida, solidaridad, generosidad, compartir, aun a veces con la propia familia, porque se dedicaron a atesorar, olvidando que pudo llegar una enfermedad en la vida, en unos meses llevarnos y decir, por atesorar se nos olvidó vivir, se nos olvidó para qué era la existencia. Son pocos los que superan esta seducción y hoy hay que pedir al Señor, tengas pocos o muchos bienes, no te dejes atrapar por esta fascinación. Pero habría una tercera sabiduría que quisiera plantearles a ustedes. Toda construcción de la vida sobre el dinero es un engaño. Toda construcción de la vida sobre el dinero es una vanidad. El libro del Eclesiastés en el capítulo 1 y 2 hace esta afirmación. Trabajó toda la vida con arte, habilidad y éxito para dejarlo a alguien que no pasó ningún trabajo para conseguirlo. ¿Cuántas veces te afanaste toda la vida para que quedara el dinero para esa nuera, ese yerno, haraganes, perezosos, que nunca hicieron nada y ahora disfrutan de tu empresa y chuzaban a su cónyuge, tu hijo o hija, para que repartieran la herencia prontamente? ¿Cuántas veces te has ganado preocupaciones, quizás una extorsión, quizás una amenaza por atesorar y uno se da cuenta que todo pasa? Descubrir que construir la vida sobre riqueza es un engaño porque el hombre es caduco. Como las medicinas, tenemos fecha de vencimiento los seres humanos. Y ahí hay que decir como el Salmo 39, Señor, dame a conocer el final de mi vida. Dame a conocer el número de mis años para que adquiera un corazón sensato, un corazón sabio. También nos dice la Biblia, el ser humano atesora y atesora sin saber para quién. Es el banco, es no sé quién quien se lo va a llevar. Vivimos, trabajamos, acumulamos y nada nos llevamos. La famosa frase, no hay un entierro con trasteo. Nadie se lleva lo que ha acumulado en su vida. Cuarta sabiduría, el amor desmedido al dinero es la raíz de todos los males humanos. Esto lo dice 1 Timoteo 6:10. El amor desmedido al dinero. Hay que tener dinero, hay que pagar unos servicios, un arriendo, un predial, una alimentación, una salud, una educación, un bienestar, unas vacaciones, claro que sí. Pero ese amor desmedido, desbordado al dinero, es la raíz de todos los males humanos. Y me gusta hacer esta reflexión de palabras, todas empiezan por la letra E. El dinero, sin darse cuenta uno, no enriquece el corazón, lo empobrece. No lo ablanda, lo endurece. A veces no nos da luz, nos enceguece.
A veces no nos hace humildes, nos ensoberbece. A veces no nos hace generosos, sino que nos envilece. A veces no nos alegra, sino que nos entristece, como el pasaje del joven rico, que cuando Jesús le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres, dio media vuelta y se marchó con el ceño fruncido, con pesar, porque tenía muchos bienes. A veces, sin darnos cuenta, el dinero por la letra E no nos hace libres, sino que nos encarcela, nos esclaviza en nosotros mismos. Y al final de la vida, por la letra E, el dinero se vuelve un espejismo, un engaño, donde creímos que ahí estaba el cielo en la tierra, y al final nos quedamos sin ese cielo, ni en la tierra ni en el cielo. Empobrece, endurece, enceguece, ensoberbece, envilece, entristece, encarcela, esclaviza. Es un engaño, es un espejismo. ¿Cómo es el dinero? Quinta sabiduría que quisiera compartir con ustedes. Pidámosle a Dios luz para administrar el dinero. Pidámosle discernimiento. Yo se los digo, el dinero es necesario, pero no es Dios. Es limitado en su poder. No nos va a solucionar la enfermedad terminal, la soledad, la traición, la muerte. Soluciona problemas. Bueno, administra con sabiduría tu dinero. Inviértelo ayudando a tu familia. Pero inviértelo ayudando a los pobres. Inviértelo ayudando a irradiar el Evangelio. Inviértelo, porque todo lo que inviertas en esta tierra será en el fondo una inversión en el cielo. No te quedes simplemente en los problemas que maneja el dinero acumulado, envidias, porque eso genera la acumulación de dinero en una persona, es envidiada por los demás, codicias, extorsiones, celos, y a veces que el resto de las personas te hagan a un lado. No te ganes esos problemas, esas perturbaciones que a veces tener dinero guardado genera en nosotros. En una sexta y penúltima sabiduría decimos, atesora para el cielo, no para la tierra. Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 dice, busquen los bienes de arriba, no los de la tierra. ¿Con qué afán cotizamos 1.300 semanas al Seguro Social? Y en los últimos 10 años buscamos una cotización alta para tener una jubilación después de los 60 años, donde estamos un poco más enfermos, con menos juventud, más achacosos. Una jubilación que dura 25 años. ¿Sabes qué? Busca la jubilación eterna del cielo, que no es 25 años. No es 250 años. No es 2.500 años, es una eternidad. Trabaja por construir y por buscar los bienes de arriba, no los de la tierra. Los bienes de la tierra los roba el ladrón, los corroe la polilla, todo acaba. Los bienes del cielo son imperecederos. Haz obras de caridad con tu dinero, poco o mucho. No se trata de hablar de ricos o pobres, poco o mucho dinero. Haz obras de caridad, sé libre frente a los bienes y alcanzarás el tesoro más grande en la vida eterna, la salvación de tu alma. Terminemos nuestra reflexión diciendo, Jesús es el totalmente libre frente a los bienes terrenales. Fue el hombre que desde su pobreza y libertad interior enriqueció a muchos, que sin títulos académicos enseñó a todos, sin cargos políticos, empresariales o institucionales, marcó la historia del mundo y es el gran líder de la humanidad. Hoy reconoce con Jesús que la gran riqueza del hombre es su libertad interior, que la gran riqueza del hombre es su capacidad para amar y servir, que la gran riqueza del hombre es el espíritu de donación de su propia vida. Que nuestros pensamientos, queridos amigos, que nuestras palabras, pero que sobre todo nuestras decisiones y nuestra vida cotidiana no estén marcados por atesorar, acumular. Todo va y viene. De esta vida o a esta vida, desnudos llegamos y desnudos nos iremos. Hoy pidámosle al Señor esa gracia de no idolatrar
lo que no es Dios, no endiosar a quien no es Dios. Señor, gracias por este evangelio, gracias por esta sabiduría. El joven rico, que era un buen ser humano, no mataba, no robaba, no cometía adulterio, no sé qué, cuando le dice Jesús, ¿qué tengo que hacer para salvar mi alma? Le dice, todo lo cumplo, vende lo que tienes, era el único obstáculo. Pero el chico prefirió dar media vuelta y marcharse. Que nosotros en esta decisión no nos equivoquemos. Nada nos llevaremos en esta tierra, sino las obras de amor, las obras de generosidad que practicamos con los demás. Amén. Hagamos profesión de nuestra fe. ¿Creen que Dios es Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nace de María Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Hemos hecho profesión de nuestra fe. Ahora con sencillez presentemos nuestras súplicas al buen Dios y digámosle, Padre Dios, haznos libres de corazón. Por el Papa Francisco y por nuestro Obispo Ricardo, para que Dios les dé su espíritu de sabiduría y así puedan fortalecer a la Iglesia en el amor y en la unidad, roguemos al Señor. Padre Dios, haznos libres de corazón. Por las naciones ricas, para que sientan el deber de compartir sus recursos con los pueblos más necesitados, roguemos al Señor. Padre Dios, haznos libres de corazón. Por nuestras autoridades, para que sirvan a cada uno con justicia y no se vean tentados de ayudar solamente al rico y a los poderosos. Roguemos al Señor. Padre Dios, haznos libres de corazón. Por nuestros catequistas, para que reciban nuestro apoyo y cooperación en su gran labor de formación cristiana, roguemos al Señor. Padre Dios, haznos libres de corazón. Por nuestros jóvenes, para que puedan responder con generosidad a la llamada del Señor, para seguirle en la vida religiosa o sacerdotal, roguemos al Señor. Padre Dios, haznos libres de corazón. Por cada uno de nosotros reunidos en esta asamblea, para que no caigamos en la tentación de servirnos a nosotros mismos y no fiemos de la palabra de Cristo, el Maestro que nos ama, roguemos al Señor. Padre Dios, haznos libres de corazón. Estas súplicas y las que cada uno tiene en su corazón te las presentamos por Cristo nuestro Señor. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. Acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo y por su salvación. Oremos. Con la oblación de estas ofrendas recibe, Señor, la oración de tus fieles,
para que este homenaje de piadosa obediencia nos lleve a la gloria del cielo, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces tu perdón e invitas al pecador a confiar en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Cristo nuestro Redentor tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y con ángeles y santos cantamos. Es el momento más importante de la Eucaristía. Oremos de manera especial por nuestros amados jóvenes. ¿Por qué una chica vende su cuerpo por amor al dinero? ¿Por qué un chico trafica con droga por amor al dinero? ¿Por qué se mete en un combo y extorsiona, vacuna por amor al dinero? Cuando uno ve una ciudad como la nuestra, Medellín, y uno ve todo el tema de la delincuencia, los combos, las vacunas, a muchos comerciantes, las luchas entre grupos delincuenciales, a la raíz de todo está el endiosamiento de quien no es Dios, el dinero. Oremos por ellos. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos. Éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la comida de Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus discípulos y les dijo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el gran sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer memoria de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua, nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su gloriosa venida, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Padre, mira con bondad a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya división. Guárdanos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, sus obispos auxiliares. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados de la corrupción de la carne, constituidos plenamente en nueva creación, te cantaremos gozoso la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, el que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. En oración al buen Dios, dirijamos nuestra plegaria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno, concédenos paz a nuestro mundo, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de la esclavitud y el engaño del pecado, protegidos de toda maldad humana, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús, que has dicho a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y según tu promesa, danos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Han recibido la paz de Cristo. Quien tiene a su lado la imagen de Cristo, compartámonos en un saludo de paz. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad.
Cordero de Dios, eres el único que quitas las codicias, los egoísmos, el pecado que hay en el corazón humano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Un joven se acercó a Jesús que sonreía, un joven que quería ser mejor. Quiero hacer tu voluntad y no sé qué hacer, Señor. Tú que eres la verdad, dime por favor si tú quieres ser mi amigo. Anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo. Yo te ofrezco mucho más si tú quieres ser mi amigo. Anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo. Yo te ofrezco mucho más si tú quieres ser mi amigo. Anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo. Yo te ofrezco mucho más. Oremos. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el alimento del cuerpo y la sangre sacrosantos, nos hagas participar de la naturaleza divina por Cristo nuestro Señor. Nos preguntan dónde grabamos las Eucaristías. Esta es la última parroquia de la Arquidiócesis de Medellín al norte, la última. Aquí a 400 metros tenemos una nueva diócesis. Esta parroquia, que es la última de la arquidiócesis al norte, se llama San Juan Bautista de la Salle, un gran santo, educador, fundador de la comunidad de los hermanos lasallistas, y de verdad muy contentos poder grabar aquí en la parroquia esta Eucaristía. Ustedes pueden llamarnos e informarse de los horarios en que grabamos para que puedan participar. También nos dicen, Padre, ustedes colocan el logo Amén Comunicaciones. Comunicaciones es porque fundamentalmente comunicamos el mensaje del Evangelio. Amén significa el sí del hombre a Dios, que así sea, que se cumplan las bendiciones de Dios sobre el ser humano. Pero también es la sigla que significa A, apostolado, M, en los medios, E, evangelización, N, nueva. Hacemos un apostolado en medios digitales y en televisión y radios para generar una evangelización nueva. Nos pueden encontrar en internet. Es un servicio gratuito de evangelización. Nos mueve simplemente el amor de llevar la palabra a través de la Eucaristía, 3 veces por semana, del Evangelio diario, un servicio de reflexión, de un programa de interacción con ustedes, Hablemos, y también de numerosas charlas y conferencias que compartimos con ustedes y están en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, en Twitter, y también nuestra emisora digital 24 horas al día, calidad 100% digital, Amén Radio. Ahí nos pueden encontrar. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. En nuestra madre, saludémosla diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen les acompañe a todos.
sos guía.